Lo interesante del proceso Marca Paraná, yo creo que justamente fue pensado de una determinada manera, ajustada a la mejor metodología que supimos encontrar, pero lo más loco e interesante es que los cambios que se produjeron en el proceso son los que van a dar la garantía de trascendencia y que eso no lo pensamos, no lo previmos. Fue un emergente del proceso. Por eso es que estamos tan enamorados, digamos, del proceso de Marca Paraná. Digamos, nosotros pensamos el proceso de Marca, bueno, con una metodología tradicional, vamos a hacer un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico de cuáles son las fortalezas, debilidades de la ciudad, cuáles son sus principales atributos, vamos a plantear una narrativa, un brief para la creación de una marca visual, y luego vamos a trabajar en el posicionamiento y la implementación de ese plan. Digo, nada fuera de lo que los que estamos en este trabajo entendemos que hay que hacer. Ahí la clave estuvo en buscar una cuestión, buscar la conversación, buscar lo participativo, y allí generamos esta idea de consejo asesor de Marca Paraná, que no estaba pensada en la primera versión. Lo generamos pensando y conversando con Raúl Belucha, que bueno, que saben que ha sido un formador mío que yo valoro mucho, y fue una idea de él porque había visto que en otros lados esto podía llegar a funcionar. Y entonces desde el día uno involucramos a distintas organizaciones de la sociedad como el ente de decisión de Marca Ciudad, y en el marco de ese consejo asesor es que surgió el concepto de marca trascendiendo lo que puede ser un operativo de marketing o difusión, que es como nosotros lo habíamos pensado, como estaba planteada la consigna y como estaba planteado el plan de trabajo, y mutó a una suerte de planificación estratégica para la ciudad. Entonces escaló a un nivel que todavía no tenemos claro hasta dónde llega, interpeló e involucró a más sectores de la sociedad, reordenó las prioridades de la gestión del gobierno municipal. Y bueno, y hoy tenemos, acabo de venir de una reunión del Consejo Asesor de Marca Ciudad, donde estamos planteando un trabajo de Paraná 2030. Ya tenemos ahí una consultoría muy interesante, donde a partir de estas tres dimensiones que tenemos planteados de Paraná hacia una ciudad sostenible, hacia una ciudad inteligente y hacia una ciudad turística, le vamos a dar el eje programático, es decir, una hoja de ruta de cómo llegamos a una situación esperada, querida, para el 2030 en estos tres ejes. Y la verdad que las organizaciones participan, todas las semanas recibimos pedidos de participar en el Consejo Asesor, proponen, cambian, enriquecen la idea, y es como que entonces el operativo publicitario o la marca, el concurso para diseñar la marca, terminó siendo casi una cosa marginal dentro del proyecto, que es mucho más ambicioso y que en realidad es un proyecto político en el buen sentido. Por ahí no estamos acostumbrados a escuchar sobre política en el buen sentido, ¿no? Siempre lo tenemos asociado solo a lo partidario, pero estar pensando en nuestra ciudad y hacia dónde tiene que ir y que eso trascienda es hacer política.